Aquí te dejo 8 ideas terroríficas para Halloween, utilizando la fruta como protagonista. La puedes preparar con niños y mayores porque es muy fácil de preparar. No te asustes, que comenzamos. Vamos a pelar una manzana. La cortamos en rodajas gorditas. Le quitamos el corazón y las remojamos en chocolate blanco fundido. Yo lo fundo en el microondas en intervalos de 15 segundos. Ten mucho cuidado porque se quema con mucha facilidad. Y ahora le pongo un ojito a cada lado. Llevamos a la nevera durante 20 minutos. Pasado el tiempo que ya habrá endurecido el chocolate, le pongo unas tiritas más de chocolate blanco. Y acabamos de preparar estas terroríficas momias de manzana. A un kiwi le vamos a hacer un sombrerito. Con la punta del cuchillo voy haciendo unos cortes en zigzag. Terminamos de pelar el kiwi, dejando la parte superior, y le voy a poner dos ojitos. Para que se queden bien pegados le pongo un poquito de chocolate fundido. Como ves, así se pega fenomenal y no se te va a mover. Con el mismo chocolate y ayudado de un palo de madera le estoy dibujando una boca, que es una cicatriz, y con estos anacardos estoy poniendo unas orejas. Y esta es una horripilante y divertida cabeza de troll de kiwi. Pelamos una mandarina y le pintamos con chocolate negro fundido unos ojos rasgados y una boca en zigzag. Como rabito a nuestra calabaza le pongo un trocito de apio. ¡Qué miedo! Pelo otra mandarina. Le doy un corte a la mitad. Una parte la pongo boca abajo. Le pinto dos puntitos con el chocolate para que se queden pegados dos ojos. Con la otra parte de la mandarina vamos a hacer las patas de la araña. Le corto un trocito para que asiente bien en el plato. Y le pongo tres patitas a un lado y otras tres patitas al otro. Y ya tenemos una araña y una calabaza que dan mucho miedo. Una manzana la partimos en cuatro trozos. A uno de los trozos le vamos a partir una boca bien grandota. Dentro de la boca le estoy poniendo crema de cacahuete. Le estoy poniendo los dientes y para ello utilizo unos cacahuetes. Le pinto dos puntitos de chocolate para ahora ponerle los ojos. En el chocolate fundido le estoy pintando una cicatriz. Y así es como hemos conseguido estos monstruitos verdes de manzana. Una pera la estoy cortando en rebanadas gruesas. Le pongo dos puntitos de chocolate blanco para poderle pegar los ojos. Unas tiras de chocolate blanco por toda la fruta. Y ya tenemos preparadas nuestras momias de pera. Tenebrosas, pero están buenísimas. Para que no sea todo fruta voy a poner una verdura y para ello estoy pelando una zanahoria. La corto a la mitad y hago rodajas con ellas. Uno de los extremos lo corto en zigzag. Le estoy poniendo dos ojitos de chocolate negro y una boca bien grandota. Dejo que enfríe el chocolate y cuando esté frío le pongo un puntito de chocolate blanco. Y mira qué fantasmas de zanahorias más chulos tenemos para nuestra mesa terrorífica. Y como para nuestra mesa me parece poco poner solo un fantasma, le voy a poner otro de plátano. Por un extremo lo corto en zigzag y con el mismo chocolate fundido le pongo unos ojos bien alargados y una gran boca. Y ya tenemos unos fantasmitas de plátano. Te he dado un montón de ideas para que hagas una mesa bien terrorífica. Y no olvides, si te ha gustado este vídeo, dame un like. Suscríbete a este canal que traigo todas las semanas una nueva receta. Y coméntame cómo celebras tú la noche de Halloween. Aquí me quedo comiéndome esta momia. Nos vemos en el próximo vídeo.